Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar inicio con esta actividad propuesta para esta tarde. En primer lugar, de parte de la cátedra Karl Marx, queremos darles la cordial bienvenida. Estamos retomando algunas de las actividades de la cátedra Karl Marx, como algunas y algunos de ustedes han participado en otros momentos en la cátedra. En esta ocasión pues vamos a tener una discusión bastante interesante, la cual consideramos que es pertinente, sobre todo en el contexto en el cual nos encontramos en el país, ¿verdad? Y para eso queremos darle la cordial bienvenida a nuestros invitados, ¿verdad? Que el día de hoy estarán compartiendo algunas reflexiones y algunos análisis en torno a esta condición, ¿verdad? Que es importante reflexionar en el país. En ese sentido, queremos dar la bienvenida de parte del Comité Académico de la Cátedra Karl Marx, ¿verdad?, a Fernando Solís. Él es un compañero que nos ha apoyado en otros momentos, en otros ámbitos, inclusive en algunos cursos en la escuela. Así que siempre bienvenido, Fernando, a tu casa. Y también darle la bienvenida, en este caso, a Marco Fonseca, ¿verdad?, quien también nos visita en esta ocasión, ¿verdad?, para aportarnos algunas reflexiones muy valiosas y muy importantes, en especial por el trabajo que Marco realiza, ¿no? En la cátedra Karl Marx estamos convencidos de que la reflexión de la realidad tiene que ser sistemática y que tiene que generar, en este caso, aquellos debates que sean fundamentales para la comprensión, en este caso, de una realidad tan compleja como la nuestra, ¿no? En especial en la crisis que nos encontramos, una crisis global del capitalismo, evidentemente, pero una crisis particularmente que afecta las condiciones del país. Entonces, sin más, una bienvenida de parte de la cátedra Karl Marx a todas y a todos, y en especial a nuestros invitados. También vamos a tener a Mario Sosa, que no le di la bienvenida, pero él evidentemente es parte del comité académico de la cátedra Karl Marx, ¿verdad? Así que, Mario, gracias, y le damos el agradecimiento también a Carol, ¿verdad?, estudiante de antropología, que va a moderar la actividad. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Carol Quiñones. Estaré a cargo de la moderación de este hermoso evento. Gracias por venir. Ahora, ahí está. Este foro tiene como objetivo problematizar el proceso y el momento de disputa en torno al modelo de acumulación y el control del Estado de Guatemala. Esta tarde estarán aportando sus perspectivas al respecto de la coyuntura y en el orden de intervención Mario Sosa, maestro de antropología social, profesor e investigador universitario, quien ha laborado en la Universidad Rafael Landívar y en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en específico en el área de antropología de la Escuela de Historia. También le damos la bienvenida a Fernando Solís, economista por la USAC y coordinador general de El Observador. También un medio de análisis permanente y sistematizado de temas estratégicos que configuran la realidad social, económica y política de Guatemala. También le damos la bienvenida a Marco Fonseca, docente en estudios internacionales y latinoamericanos, investigador independiente con doctorado en pensamiento social y político por la Universidad de York en Toronto, Canadá. Cada uno de los ponentes expondrá durante 20 minutos. 5 minutos antes les compartiré un mensaje para que acoten y preparen su cierre. Posteriormente se abrirá un espacio para comentarios y preguntas del público y una intervención en respuesta por los ponentes. Se reitera nuestro agradecimiento por su presencia y sin más, damos inicio a este foro. Gracias, Carol. Pues buenas tardes a todas y todos. Quisiera empezar pues agradeciendo a Marco Fonseca la disposición de venir a esta aula universitaria de la cual él procede. Quizás es conveniente decir que Marco Fonseca inició sus estudios de historia en esta Escuela de Historia y precisamente por la represión en el país y contra la Universidad de San Carlos, pues él tuvo que salir al exilio y desde entonces, pues además de hacer estudios universitarios en Canadá,
pues viene dándole seguimiento al proceso político guatemalteco y viene aportando desde sus ejercicios investigativos y desde sus ejercicios críticos con relación a una serie de problemáticas, de momentos políticos que estamos viviendo, sobre todo en este periodo histórico. Y a Fernando Solís y al Observador, por supuesto, también, ¿verdad? Que, como ya decía Mario Celada, viene aportándonos en una serie de actividades y de procesos también aquí en la Escuela de Historia. Yo en lo particular lo que voy a tratar de aportar son algunos elementos generales, diríamos, que introducirían en líneas borrosas, si ustedes quieren, el abordaje, el aporte que tanto Fernando como Marco nos van a facilitar el día de hoy y que seguramente serán abordajes no solo profundos, sino referidos a la complejidad de este momento histórico. Muy probablemente se tocará el nombre de Bernardo Arévalo y del gobierno de Zenia, pero eso será un asunto en buena medida, hasta donde sé, bastante secundario en el análisis que se va a hacer el día de hoy. Porque vale decir que la pretensión, de hecho, de traer a los dos colegas es tener una aproximación desde el marxismo y de manera particular desde el marxismo influido por la perspectiva gramsciana. En ese sentido, reitero, yo voy a aportar elementos, si ustedes quieren, generales, que intervienen o que de alguna manera están presentes y nos deben servir de base para entender este momento político. Y en ese sentido, voy a abordar elementos relacionados con el modelo de acumulación de capital, en términos generales, y por supuesto con el régimen político, como dos categorías que en lo particular me van a servir para aportar esos elementos y que entendería yo, pues van a reitero, a ser introductorios al aporte de Marco y de Fernando. Pues bueno, quizá lo que haya que decir es que debemos preguntarnos qué es lo que está cambiando o qué no está cambiando en este momento del proceso político guatemalteco. Y hay elementos que desde nuestra perspectiva, el marxismo así nos orienta a analizarlo, simplemente no están sino teniendo algunas modificaciones bastante secundarias y superficiales. Y esto está ocurriendo de esa manera, pues indudablemente en el modelo de acumulación de capital y en el régimen político en general. Son constructos históricos, relaciones históricas, configuraciones históricas que, con el hecho de que hoy tengamos un gobierno que no pertenece al anteriormente llamado o al llamado popularmente Pacto de Corruptos, no quiere decir que esto esté representando un cambio sustancial, reitero, ¿verdad?, en las condiciones estructurales y en el proceso histórico de nuestro país. En ese sentido, es necesario recordar, recuperando algunos elementos del hecho modelo de acumulación de capital, que Guatemala viene siendo un país, una economía, si ustedes quieren, o una formación social, en buena medida condicionada por la división internacional del trabajo. Algo, una categoría que se recordarán economistas, sociólogos, etcétera, se viene recuperando desde hace mucho tiempo para analizar nuestro proceso y que sigue teniendo vigencia. ¿Por qué? Porque indudablemente Guatemala sigue siendo fundamentalmente productora de materias primas y alimentos. No interesa, no ha interesado su industrialización, ni por las élites locales, por supuesto, y menos por los capitales transnacionales y por aquellos países o economías de influencia que siguen determinando que hoy seamos un país fundamentalmente, reitero, productor de materias primas, proveedor, obviamente, de fuerza de trabajo barata, ¿verdad?, tanto acá como en el norte. Pensemos en que esos 3,5 millones de guatemaltecos que están viviendo en el norte están trabajando en contextos como Estados Unidos principalmente, como mano de obra barata para la reproducción, en este caso, de la economía o de ese modelo económico que se expresa en ese país del norte. Adicionalmente a esto, seguimos siendo un país proveedor de recursos estratégicos baratos o regalados, ¿verdad?
Si algo ha caracterizado a las élites, a la clase dominante guatemalteca, obviamente en connivencia con las expresiones del capital transnacional, es que han sometido al país a un despojo histórico, más allá de las características que está teniendo el despojo sobre todo a inicios del siglo XXI. De acá se extraen minerales, metales, agua, energía, reitero, barata o regalada, que finalmente sirve para sostener las distintas formas o manifestaciones de acumulación de capital que se expresan en este territorio. El mercado constituido por la economía guatemalteca, indudablemente es un mercado, más allá de lo que ya expresaba, pues consumidor de los productos que provienen de aquellos centros industriales y tecnológicos de los cuales finalmente dependemos de manera determinante. Y adicionalmente a esto, que es parte, diríamos, de lo que el régimen político y el Estado se encargan de garantizar, que es finalmente el flujo de ganancias de capital hacia los principales epicentros capitalistas que aprovechan las condiciones de acumulación y de enriquecimiento que ocurren en nuestro contexto. Esto en buena medida se expresa, por ejemplo, en algunos rubros muy decidores de la economía, ¿verdad? Que ya los economistas me corrigieron al respecto con relación a la objetividad de estos datos. Pero lo que observamos es que, no obstante, somos un país productor de materias primas y alimentos. La agricultura misma viene teniendo o viene experimentando un retroceso sustancial en su importancia en el marco del entorno al Producto Interno Bruto. En 1990, la agricultura representaba el 25.9% del PIB, mientras en el 2023 representa el 9.2%. No obstante que estamos condicionados a ser productores de alimentos y materias primas, la agricultura misma, ¿verdad?, ha disminuido su importancia en el marco del actual modelo de desarrollo o de acumulación de capital que se reproduce en este contexto. La industria manufacturera más o menos se ha mantenido entre el 15% en el 90 y 14% en el año 2023. Los servicios han aumentado sustancialmente, del 54 al 69%. Elementos que nos sirven de alguna manera, ¿verdad?, para establecer cuál es la importancia de cada uno de los sectores de la economía que está configurando, reitero, esto que en términos generales denominamos el modelo de acumulación de capital. Si algo también hemos estado observando es que la economía en guatemalteca ha venido creciendo constantemente en un orden del 3.5% en los últimos años, lo que nos habla de una economía con un crecimiento sostenido que indudablemente y estable al mismo tiempo, ¿verdad? Lo cual abriría la posibilidad para preguntarse por qué ese crecimiento económico no redunda en mejorar las condiciones de desarrollo de las fuerzas productivas en general, o de disminución de las condiciones de pobreza o de mejoramiento de los salarios reales en el país, ¿verdad? Esto obviamente se explica por los niveles de acumulación de instrumentos que vienen ocurriendo y por una estructura económico-social que obviamente facilita que esa acumulación de capital se concentre en pocas manos, en las manos históricamente dominantes en el país. Para el 2024 precisamente se espera que en el país también la economía crezca en el orden del 3.5% más o menos. En este contexto asistimos también a un proceso en el cual la migración de trabajadores y trabajadoras, sobre todo a Estados Unidos, se expresa hoy en un equivalente al 20% más o menos del Producto Interno Bruto. Un porcentaje que indudablemente es decidor para informarnos que sin ese flujo de,
de remesas familiares. Aquí, por cierto, habría que hacer un paréntesis porque algunos plantean que en ese porcentaje pudiera haber mucho de lavado de dinero procedente del narcotráfico y otro conjunto de actividades ilícitas. Pero en cualquier caso, ese 20% equivalente al Producto Interno Bruto representa la posibilidad de que no estemos en condiciones económicas, ahí sí, de crisis permanente, ¿verdad? Ya sabemos cuáles son las condiciones en las que se reproduce la población guatemalteca en general, pero si no contáramos con ese flujo de recursos, indudablemente las condiciones serían aún peores. Pero al mismo tiempo, esto nos indica que estamos ante una clase económicamente dominante y una expresión o expresiones del capital transnacional que tienen sus inserciones en este contexto, que pudiéramos denominar parasitarias. La clase dominante guatemalteca es una clase fundamentalmente parasitaria, ¿verdad? Vemos cómo la producción industrial, la producción agroindustrial, ¿verdad?, representan incluso un equivalente o menos a ese flujo de capital procedente de las remesas familiares, ¿verdad? Sin ese flujo de remesas, la misma reproducción de la clase dominante estaría, diríamos, expresándose de otra manera, teniendo, entre comillas, dificultades para garantizar sus pretensiones o sus niveles de acumulación de capital. Todo esto ocurre en el marco, por supuesto, también de un control oligárquico de la economía. Un control oligárquico que obviamente diríamos es una tendencia al capitalismo en general a nivel global, pero que también se expresa en un contexto como el nuestro, un control de la economía en donde por supuesto también participa el capital transnacional y en el cual interviene obviamente con sus políticas condicionantes o determinantes el imperio de principal influencia en nuestro país, Estados Unidos. Aquí habría que agregar entonces, con relación a este último factor, que seguimos observando una captura imperialista del Estado y de la economía guatemalteca, de manera particular por parte de Estados Unidos, que en buena medida sigue condicionando o determinando la política productiva, financiera y comercial de Guatemala, en connivencia, por supuesto, con la oligarquía guatemalteca. Todo ello en un contexto también donde se siguen aplicando, se siguen desarrollando las políticas neoliberales que fueron impuestas en nuestro país desde los años 80. En este momento, ese modelo, como sabemos, también está teniendo algunas características momentáneas o temporales que será de ver hasta dónde se expanden en el tiempo, como la expansión de monocultivos, la implantación de minería, de proyectos extractivos en términos generales, ¿verdad? En este contexto, pues indudablemente lo que observamos también es que no interesa producir alimentos para el mercado interno, a menos que sean rentables, obviamente, y obviamente no interesa producir alimentos para la clase trabajadora en general. Todo lo contrario, en dirección a la clase trabajadora, reitero, lo que se experimenta es un sostenimiento de la expulsión de trabajadores y trabajadoras que recurren a la migración como forma de tratar de solventar su situación económica estructural. Voy a ir más rápido al respecto de esto, solo decir entonces que estamos en un momento en donde estamos experimentando un aumento sustancial de los productos de la canasta básica. Y en referencia a esto, recuperaré dos datos que me parecen relevantes. Uno es que para abril de 2024 el costo de la canasta básica alimentaria asciende a 4.253 quetzales, mientras que la canasta ampliada a 10.291 quetzales. Esto en un contexto en donde el salario mínimo ronda los 3.600 quetzales, para algunos contextos, ¿verdad?
o 3,171 para otro. Recordemos que el salario mínimo está es aplicado de manera diferenciada en cada contexto. Y una economía además que se sostiene marginando al 71% de la población económicamente activa, ¿verdad? Que se reproduce a partir de sus propias estrategias de subsistencia en la llamada economía informal, que en perspectiva del marxismo clásico la denominaríamos ese ejército industrial de reserva que no logra ni siquiera insertarse en las relaciones capitalistas a partir de vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Esto que es la base fundamental desde mi perspectiva para entender la coyuntura, la configuración de clases, la disputa que pueda estarse observando y de lo cual nos hablarán los compañeros más adelante, se expresa y es al mismo tiempo objeto de reproducción por parte del régimen político. Y aquí quisiera plantear que por régimen político entiendo ese conjunto articulado de condicionamientos que expresado como instituciones, leyes, concepciones, valores y prácticas regulan y estructuran las relaciones sociales, incluidas, por supuesto, aquellas que determinan ese modelo de acumulación de capital, la estructura de poder y el Estado, las relaciones de clase, la lucha o disputa por el poder y su ejercicio, entre otras. Es desde ahí que se explica en parte la configuración de la hegemonía en cada momento histórico y que de alguna manera nos explica en todo caso por dónde o los fundamentos de la hegemonía que llamaríamos dominante en este momento histórico, que de alguna manera al mismo tiempo es el marco que explica no solo las disputas, sino el margen o el ámbito o las posibilidades de que esas disputas pudieran tener un curso en una dirección u otra. En ese sentido, las crisis institucionales y los momentos de disputa política álgida, como las recientes de 2015 y 2023, no pueden entenderse como cambio de régimen y, por consiguiente, como cambios que impacten o tiendan a modificar el modelo de acumulación de capital, sino como disputas por quienes hegemonizan y pasan a controlar la direccionalidad del Estado y beneficiarse principalmente del control de las políticas, de las instituciones y de los recursos estatales. Secundariamente, por otros sujetos que tienen la pretensión de incidir, como ocurre con los movimientos sociales o con los pueblos indígenas, por ejemplo, en lo que aconteció el año pasado y sigue aconteciendo este año. Sujetos que a lo sumo pretenderían o logran introducir algunos elementos de su agenda en la política pública, como medianamente está ocurriendo y muy secundariamente diríamos está ocurriendo con el gobierno actual. Así las cosas, quienes creyeron que con el resultado electoral y la toma de posesión del gobierno, del actual gobierno, ocurriría una nueva primavera o que iban a cambiar sustancialmente las cosas, muy probablemente ya estén decepcionados, están por decepcionarse o, tal y como hemos estado observando, están experimentando un cambio en sus pretensiones políticas de cambio o transformación social. Hay una especie, en algunas organizaciones o representaciones sociales, hay una especie de adecuarse al momento político. Y decir, bueno, este es el margen de posibilidad con el actual gobierno, entonces nuestras agendas, nuestras plataformas de lucha, las hacemos retroceder, las planteamos como pretensiones mínimas para ver si encuentran espacio presupuestario en alguna política gubernamental. Concluyo diciendo lo siguiente, en este contexto es necesario que recordemos que lo único que logró cambiarse fue a los funcionarios que administran uno de los organismos estatales, marco en el cual siguen operando las políticas e instituciones fundamentales preestablecidas. Me refiero al organismo ejecutivo. El hecho de que haya llegado un nuevo gobierno a medio controlar ese organismo, ese nuevo gobierno está operando sobre
las normas, las instituciones y las políticas preestablecidas, ¿verdad? Que es parte de lo que se está expresando en cada queja del actual gobierno cuando pretendería hacer cosas relativamente novedosas en materia de gestión pública. Recuérdese también que la articulación política anterior, la denominada Pacto de Corruptos, sigue operando y controlando el organismo judicial y las cortes, y sigue condicionando y determinando el curso del orden y agenda legislativa. Recuérdese además que el factor de poder externo fundamental, Estados Unidos, sigue teniendo el predominio sobre las políticas de su interés en nuestro país. De hecho, se encuentra con este gobierno en Estados Unidos, en la implementación de su agenda y de sus políticas en general, se encuentra en mejores condiciones con el actual gobierno en comparación con los gobiernos anteriores, porque se recordarán ustedes que el gobierno de Otto Pérez, de Jimmy Morales y de Yamatei riñeron con la embajada, sobre todo en la pretensión de limitarlos en sus agendas de saqueo del país. Se enfrentaron en un ámbito de la disputa política a la embajada. En materia de política internacional siguieron siendo sumisos, absolutamente sumisos a las disposiciones de Estados Unidos. En el caso del gobierno actual, no solo siguen la línea política internacional de Estados Unidos, sino en materia de agenda política interna, están alineados en buena medida. Ahora sí concluyo, de tal manera entonces que lo que ocurrió en 2023 y 2024, como en el 2015, fue una recomposición y rearticulación en la conducción del organismo ejecutivo y en parte en el organismo legislativo, sin que ello signifique una crisis sustancial ni en el modelo de acumulación de capital ni en el régimen político o el Estado. Pero de esto obviamente los colegas lo tratarán, reitero, con mayor profundidad y complejidad. Muchas gracias. Damos gracias a la ponencia Mario Sosa y proseguimos con la ponencia Fernando Solís. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, gracias a la cátedra por darnos el espacio de poner algunas ideas que están desarrolladas a lo largo de estos años que se han ido articulando en el planteamiento del observador. Igualmente, recordábamos antes de iniciar esta actividad que un momento histórico que nosotros pasamos aquí justamente con Marco, el 6 de septiembre de 1985, si ustedes recordarán, o si no se recordarán, no todos se lo van a recordar, pero el 6 de septiembre de 1985, nosotros estábamos aquí a las 5 y media de la tarde, 6 menos 20, ese día había habido una gran manifestación en contra del aumento del pasaje y en contra de la situación política. Gobernaba Mejía Víctores. Aquí a la ciudad universitaria, a la USAC, había venido la habitantes de la colonia La Florida, de la 1 de julio, de la zona 21, y hubo una gran actividad aquí, una manifestación que desde nuestras pretensiones como integrantes de la EU clandestina, que en ese momento funcionaba, teníamos pensado como hacer una serie de jornadas durante varios días. No pudimos hacerlo porque el ejército entró a las 6 de la tarde aquí. Nosotros teníamos un grupo de estudiantes y de varias asociaciones. Teníamos 20 minutos, media hora de haber salido de aquí. Entendemos que muchos de los compañeros lograron salir por la parte de atrás, nosotros salimos por la parte de adelante. Debo decirles que estar otra vez en esta universidad, digamos, de la cual salimos,
Un dato, digamos aquí en el aquí en este mismo edificio, fui a ver el Salón 312, esa era una sede de la EU, que el ejército, ahí estaba el libro de oro de la EU, estaban muchos archivos de la EU, el ejército entró y se los llevó todos. Entró a la sede del IES, que tenía una de las mejores bibliotecas en ese momento, entró a la biblioteca universitaria, y días después el ejército presentó todas esas evidencias como parte de, así lo planteó Mejía Víctores, como parte de un, de que habían entrado a la universidad y habían encontrado reductos guerrilleros comunistas, ¿sí? Así lo presentó. Yo me recuerdo que en el piso de la rectoría estaban tiradas mucha de la documentación que estaba dentro de unidades académicas, historia, económicas, derecho. Ese fue un momento político importante para muchos de nosotros. Algunos de los compañeros que estábamos en ese momento, pues estamos aquí. Algunos la logramos contar todavía. Hubo una en cuanto a nosotros. Algunos otros compañeros que están aquí la logramos contar. Y bueno, eso abrió un quiebre, ¿va? Fue un quiebre. Lo que vino después, pues fue más o menos cuando el ejército entra, había ocurrido teníamos más o menos un año y medio de que habían sido secuestrados los compañeros de la coordinadora estudiantil de AEU. En ese momento no había secretariado. Había habido toda una arremetida nuevamente, estudiantes, docentes, compañeros sindicalistas del STUSC habían caído en mayo del 84. Y cuando Arullo viene de Canadá, pues empezamos a remembrar estas cosas. Desde el Observador queríamos escribir, y bueno, y lo vamos a hacer, creo yo. Un ensayo sobre, porque este pasaje, si nosotros vamos al informe de la Comisión de la Verdad o a la Comisión del REMI, o buscamos información sobre este pasaje de mayo del 84, hay muy poca información sobre este pasaje. Hay más información sobre lo que sucede en el 89, en noviembre del 89. Cabalmente este año se cumplen 35 años en noviembre de la caída de los compañeros de la Corina Estudiantil de AEU en el 89. Cinco estudiantes en el 89 aparecen asesinados. Los compañeros del 84 nunca aparecieron. Pero ese fue, digamos, como el último respiro de lo que fue Frente, la organización Frente. Algunos de los compañeros que caen en mayo del 84, pues venían del secretariado de AEU del 78. Y bueno, el ejército sabía quién estaba golpeando. Había toda una reestructuración dentro del movimiento revolucionario en ese momento. Habían fraccionamientos que fueron como el fondo de lo que sucedió con los compañeros. Digo esto porque, bueno, estar aquí tiene algo que ver con como un punto de continuidad de lo que vamos a tratar de exponer en 15 minutos. Hay ciertos elementos de continuidad. En el Observador hemos tratado de darle una interpretación, digamos, desde que surgimos en las jornadas del 2015. Hay algunos trabajos de Marco que aquel retoma ahora, y hay varios números donde están explicadas estas premisas de análisis, como para poder explicar el momento político. No nos interesa tanto repetir lo que dicen los medios de comunicación, ni lo que se habla por redes sociales. Vamos a tratar de hablar de lo que está en el fondo de esto, o de algunas premisas. Diríamos que
lo que se articula o lo que da lugar a este momento político comienza un poco después de los acuerdos de paz. Fundamentalmente hay un punto importante cuando a partir de los acuerdos de paz se convoca a la primera consulta popular de 1999, porque en ese momento iban a haber reformas constitucionales, ¿sí? Que lo que pretendían era modificar ciertos parámetros de conformación del Estado liberal capitalista que tenemos en Guatemala, pero ampliar la entrada de algunos actores que históricamente habían estado marginados. Me refiero a que las reformas constitucionales que venían de los acuerdos de paz pretendían calificar al Estado guatemalteco como un Estado pluricultural, trilingüe, y pretendían dar cabida formal a la entrada de los pueblos indígenas a la conformación de la Constitución Política. Hay que recordar que la Constitución Política del 85, si bien tiene avances respecto a los anteriores modelos de Constitución, fue diseñada por los grupos políticos y por las élites que tenían presencia en ese momento, en el 85. Partiendo de que el modelo que se inaugura en el 85 es un modelo que pretendía transitar hacia un modelo de democracia liberal en donde formalmente funcionaran las instituciones del Estado. Es decir, uno de los planteamientos principales del modelo de democracia liberal que tenemos es que las instituciones funcionen. ¿Sí? Es decir, perfeccionar las instituciones, ampliar el sistema de partidos políticos. Los acuerdos de paz pretendieron ampliar este esquema, pero en síntesis lo que se pretendía era, durante la reforma constitucional del 99, es confirmar que otros grupos, otros actores habían entrado a participar en las decisiones del Estado. Es decir, porque si bien la Constitución del 85 tiene avances, digamos que los grupos que participaron llegaron hasta cierto límite. La Constitución del 85 inicialmente no permitía ni permite hasta hoy una caracterización mayor de lo que es el Estado guatemalteco. Los pueblos indígenas no están constituidos ahí, por decir algo. Otros grupos marginales no están constituidos ahí. Los acuerdos de paz pretendían, a través de comisiones paritarias, a través de la institucionalidad agraria, a través de la conformación de la institucionalidad de la paz, permitir que actores entraran a participar en las decisiones del Estado. La reforma constitucional del 99 pretendía hacer eso formalmente. Y esto lo que provoca es la primera reacción de grupos oligárquicos tradicionales. Fundamentalmente, los grupos aglutinados alrededor de dos familias importantes, los Megli, Novela, y los Arzú. Son ellos los que empiezan a boicotear la reforma constitucional del 99, una reforma constitucional que termina, digamos, ganando el no. En esa reforma constitucional se pretendía también incluir la posibilidad de que entrara el derecho constitucionario indígena, algo que la CICIG retoma en el 2016. Si nosotros nos vamos a la propuesta de reforma constitucional del 2016 de CICIG, está basada en esa propuesta de reforma constitucional del 99.
¿Por qué sucede eso? Porque la oligarquía fundamentalmente, y fundamentalmente grupos de la oligarquía guatemalteca tradicional, y aquí voy a mencionar, digamos, por lo menos, aparte de los Arzú, aparte de los Megli, 3-4 nombres importantes de familias que tienen vigencia hoy y que nosotros hemos asumido que financian y conforman la base fundamental de lo que se ha llamado el pacto de impunidad. El pacto de impunidad no es nada más que una reedición de lo que durante la guerra se llamó la burguesía burocrática. La burguesía burocrática, si ustedes se recuerdan, durante los gobiernos militares de Arana, de Shell, de Lucas, era, la burguesía burocrática era una alianza alrededor de la contrainsurgencia que integraba fracciones militares de viejo cuño, algunas modernizantes que se llamaban en ese momento, que se llamaron los oficiales jóvenes, una alianza entre fracciones militares y fracciones oligarcas, fundamentalmente 4 fracciones. Algunos de esos grupos, miembros de la oligarquía tradicional rancia, que había financiado la guerra, y algunos grupos emergentes, llamados emergentes del capital nacional. Esas 4 familias son los Megli Müller, hoy los Megli Novela, los Arzú, los Campoyo Codina, y fundamentalmente 2 grupos más, los Bos Gutiérrez y los Gutiérrez Mayorga, que se articulan alrededor de lo que hoy es Multiinversiones, y el grupo modernizante de la cervecería centroamericana. Lo que abre, digamos, los acuerdos de paz y el fracaso de la reforma constitucional del 99 es que va a abrir la posibilidad, posteriormente, ya durante el gobierno de Berché y durante el gobierno de Colón Caballeros, va a ser la posibilidad de que grupos de sociedad civil, grupos indígenas que no habían logrado, digamos, entrar formalmente a esa ampliación de actores en el Estado, es que avanzan los juicios contra militares relacionados con la guerra interna. 1, 2, habían logrado rearticular comunidades alrededor de la defensa del territorio, pero fundamentalmente contra inversiones del modelo de acumulación. Aquí nos estamos refiriendo a inversiones en 3 espacios. 1 es minería, extracción de minerales, petróleo, gas natural hoy, monocultivos, y 3, una amplia gama, digamos, de obras de infraestructuras conocidas como megaproyectos. Lo que pretende el gobierno de Otto Pérez Molina es fundamentalmente consolidar este modelo, un modelo basado en estos 3 rubros: megaproyectos, grandes obras de infraestructura; 2, la explotación de minerales, petróleo, gas natural, agua, selva, tierra, bosque; y 3, la nueva era de los monocultivos. Que no solo estamos hablando de palma africana y de caña de azúcar, estamos hablando de un nuevo ciclo de lule, un nuevo ciclo de la teca, todos ejecutados por estas familias integrantes del capital nacional. El Patriota tenía como objetivo no solo consolidar el viejo proyecto político de los militares. Los militares siempre dijeron que no solo tenían la posibilidad de ganar la guerra, sino que también tenían la posibilidad de gobernar este país y de saltar al poder formalmente a través de partidos políticos. Sucede lo que pasó con el gobierno de Otto Pérez, que ya todos conocemos. La llegada de la CICIG destapa el fenómeno de la corrupción, un fenómeno histórico,
El mismo Estado guatemalteco se ha venido conformando así y se empieza a articular una estrategia que tiene, ha tenido hasta el día de hoy tres objetivos fundamentales. Por parte no solo del patriota, sino que por parte de estas familias y digamos, estamentos aglutinados en ONGs como la Liga Pro Patria, como la Fundación contra el Terrorismo, como Guatemala Inmortal, que ha tenido tres objetivos fundamentales. Uno es detener los juicios contra militares. Dos, consolidar el modelo de acumulación de las megainversiones. Tres, neutralizar a las resistencias comunitarias frente a estas inversiones. Y un cuarto objetivo que se articula a partir del 2016 con la, digamos, con la conformación de lo que hoy se conoce como Pacto de Impunidad, es retrotraer todos aquellos juicios que la CICIG empieza a levantar para atacar la corrupción. Es decir, la estrategia se logra rearticular a pesar de las jornadas del 2015. Surge el Pacto de Impunidad. El Pacto de Impunidad no hay que entenderlo solo como un grupo de diputados o como el presidente. El Pacto de Impunidad es una estructura muy compleja. Multiactores, multiactores y multinivel. No está solo en el organismo judicial, no está solo en el Ejecutivo, no está solo en el Congreso de la República. No son solo funcionarios que trabajan para el capital legal e ilegal. El Pacto de Impunidad es una alianza muy heterogénea, muy multinivel, que implica gente que está dentro de la institucionalidad del Estado, pero también gente que está fuera de la institucionalidad del Estado. Gente que trabaja, digamos, en las alcaldías, gente que opera desde territorios o desde comunidades, gente que articula convencimiento hormiga a hormiga y que involucra estructuras muy complejas. El pacto, podemos hacer una similitud con lo que es el bloque en el poder. El pacto de impunidad es el bloque en el poder, utilizando una categoría gramsciana. El bloque en el poder es una amalgama muy complicada, muy compleja, no es mecánica, no es, es una estructura no homogénea, es una estructura bastante heterogénea, que no tiene disputas de clase adentro, sino que sus disputas son fundamentalmente por el control de ámbitos de la institucionalidad estatal, el control de operaciones que generan acumulación, el control de alianzas transnacionales. El bloque en el poder es una categoría, digamos, que intenta explicar desde nuestra perspectiva que a partir de los acuerdos de paz ese bloque en el poder se empieza a ampliar y deja de ser un bloque en el poder conformado únicamente por militares y por fracciones de capital terrateniente, para dar paso a la incorporación de otras fracciones llamadas emergentes, industriales, agroindustriales, comerciantes, constructoras, que están de acuerdo con cómo el mundo se ha venido diversificando y que va generando espacios y amplias alianzas tanto a lo interno de Guatemala como hacia afuera en función de las mismas dinámicas del capital mundial. Al ser una amalgama no homogénea, lo que hay adentro son disputas fuertes, disputas que llegan incluso... Se han incorporado a este bloque en el poder estructuras mafiosas. El pacto tiene una característica que actúa
bajo formas gangsteriles del poder. O sea, hace uso no solo de la legalidad para actuar, sino que hace uso de prácticas gangsteriles. Podemos decir sin temor a equivocarnos que hay estructuras mafiosas adentro. Ahí hay mafia. Por ejemplo, un operador político, sé que estamos en la Universidad de San Carlos, pero un operador político mafioso que evidencia claramente cuál es la dinámica del pacto es Walter Mazariegos, por ejemplo, el rector. Es decir, ese tipo de prácticas son las que el pacto está haciendo y está utilizando la legalidad para configurar, consolidar esta dinámica. Como tengo, ya me sacaron la tarjeta roja, lo que voy a decir que utilizando una categoría que está en el libro de Marco, lo que hay dentro del bloque en el poder en este momento y que está generando esta dinámica de esta disputa es cabalmente que hay una falla hegemónica dentro del bloque en el poder. Para nosotros no hay una crisis política como algunos analistas lo han dicho. No hay una crisis política, no hay una crisis orgánica en el país. Lo que hay es una disputa interoligárquica en el bloque, en el poder, por ver quién controla este momento político y quién controla los negocios que hay dentro del Estado y fuera del Estado. Cuando hablamos de negocios no solo estamos hablando de la acumulación dineraria, sino que estamos hablando de todo lo que implica la acumulación como práctica capitalista. Digamos que incluso dentro del capitalismo, el narcotráfico puede ser visto también como una actividad capitalista que genera acumulación, que genera competencias. ¿Sí? La llegada de un proyecto como el de Semilla, vinculado, digamos, a los intereses estadounidenses, a los intereses de la cooperación internacional, lo que hace es azuzar más esa disputa. ¿Sí? Es decir, meter una dinámica de poder en donde que se manifiesta a nivel supraestructural y a nivel político-legal. Gracias. Muchas gracias, Fernando Solís, por tan hermosa ponencia. Ahora pasamos con Marco Fonseca, por favor. Gracias. Yo tenía planeado leer 350 páginas, pero no creo que tenga tiempo de hacerlo en 20 minutos. Quiero agradecer a la cátedra Karl Marx por habernos invitado, a Mario Sosa, a la Escuela de Historia, a Fernando. Fernando ya había mencionado esto, la última vez que yo estuve en este salón escuchando una clase, era la clase de, creo que se llamaba Guillermo Pedroni, profesor que estaba aquí, daba clases de antropología, y esto fue hace 39 años. Esto fue en 1985, fue la última vez que estuve en este salón, escuchando a Guillermo Pedroni dar una clase sobre antropología social. Qué profesor tan bueno era Guillermo Pedroni, lo recuerdo con mucho afecto. Hay a muchos otros profesores, Gabriel Morales fue uno de mis profesores en aquellos días, me parece que ya no está entre nosotros. Había tanta otra gente que me da enorme placer recordar en este momento, porque pues no he estado aquí en 39 años, así que permítanme que les comparta eso. Claro, lo que compartió Fernando también fue importante, salir corriendo de aquí. En 1985, porque el ejército había invadido la universidad, yo tuve que escalar una pared que estaba a la par de la colonia Elis, Santa Elis, era la colonia que estaba ahí. La única manera de salir del campus era trepar la pared de esa colonia y salir por el otro lado. De lo contrario, pues hubiéramos parado en manos del ejército. Quizás no estuviéramos aquí sentados con ustedes si eso hubiera ocurrido. Bueno, esa es una historia. La otra es que yo he estado en los últimos 20 años de mi vida trabajando sobre Gramsci. Este libro es un libro que estamos lanzando ahora en Guatemala.
se llama La Articulación Posible. Y ese libro, pues, llevó 6 años escribirlo. Y una de las cuestiones que quiero empezar diciendo es lo siguiente, que para entender a un pensador como Gramsci, o para entender a un pensador como Marx, o quien sea, Deleuze, o a quien se les ocurra a ustedes, realmente hay que meterse a estudiar a esta gente. Realmente hay que meterse a entender lo que dicen. Y el caso de Gramsci es particular, por ser uno, pues, uno de los pensadores marxistas más importantes del siglo XX, que paró en la cárcel de Mussolini. Y pues salió, cuando Gramsci salió de la cárcel en el 42, salió prácticamente a morir. Lo que Gramsci hizo fue extraordinario, que fue escribir 30.000 páginas en la prisión. Y de las 30.000 páginas que él escribió en la prisión, se editaron lo que se llaman los cuadernos de la cárcel. Lo que este libro hace es ofrecer una interpretación de los cuadernos de la cárcel y luego utilizo las categorías gramscianas para tratar de entender un poquito lo que es el momento presente en Guatemala. Empiezo pues diciendo algo, ya que todo mundo habla de eso, el concepto de hegemonía. Quien les hable de Gramsci les va a hablar del concepto de hegemonía, porque eso es lo que supuestamente Gramsci es lo que hace. Y yo argumento aquí y en otras cosas que el concepto de hegemonía es generalmente el concepto menos entendido de Gramsci. Y una de las interesantes observaciones que hace Gramsci es la siguiente: cualquier proceso de acumulación de capital o de hegemonía, Gramsci dice, es necesariamente imperfecto. No puede ser nunca perfecto. Si hay un proceso de acumulación perfecta de capital, el capitalismo colapsaría. Si hay un proceso de hegemonía perfecto, la hegemonía se volvería invisible, no tendría efecto. Tiene que ser imperfecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con un proceso de hegemonía? Es similar a lo que ocurre con un proceso de acumulación. Marx capturó la imperfección del proceso de acumulación diciendo que en el capitalismo hay lo que él llama una tendencia a la baja, al declive en la tasa de las ganancias. Esa es la fórmula marxista para entender cómo es que el proceso de acumulación no es perfecto. En Gramsci, el proceso de hegemonía no es perfecto porque hay siempre fugas, hay escapes. Hay siempre alguien que se escapa al proceso de hegemonía. ¿Y qué es lo que se escapa al proceso de hegemonía? La subalternidad. Eso es lo que Gramsci dice. Los grupos subalternos, dice Gramsci, tienen una tendencia hacia la autonomía. No la alcanzan porque precisamente eso es lo que impide la hegemonía, que alcancen niveles de autonomía o de autoconciencia o de autoemancipación. Lo que la hegemonía hace entonces es normalizar el comportamiento de los grupos subalternos de manera que no escapen al proceso hegemónico. Todo intento de un grupo subalterno por romper con el proceso hegemónico puede conducir a una crisis de hegemonía. Y el argumento que yo hago y el que he venido haciendo desde hace muchos años en El Observador y otros lados es obviamente controversial aquí en Guatemala. Yo argumento que lo que pasó en 2015 en el país fue precisamente una crisis de hegemonía, entendida en el sentido de que en el 2015 los grupos de poder económico y político pierden el control, no solo de lo que está ocurriendo en el Estado. Si hubieran perdido el control de lo que está ocurriendo en el Estado, bueno, llamamos a eso una crisis de autoridad. Llamamos a eso una crisis de legitimidad. Pero esos no son conceptos equivalentes a un concepto de crisis de hegemonía. Es mucho más profundo. El concepto de crisis de hegemonía implica, pues, que los grupos de poder en 2015 pierden el control, no solo de lo que está ocurriendo con el aparato estatal, no solo de lo que está ocurriendo en la economía, que por supuesto es una expresión de lo que pasó 7 años anterior a eso. En el 2008, Mario lo mencionó, la crisis, la gran recesión del 2008 tuvo un impacto muy serio, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo. Llevó a una crisis de hegemonía global. De ahí tenemos, por ejemplo, el surgimiento de lo que se llama la primavera árabe. De ahí tenemos lo que pasó en Estados Unidos con Occupy Wall Street. Tenemos lo que pasó en España cuando surge Podemos. O sea, esto es el grupo chileno en 2011.
Los estudiantes en Chile desafiaron no solamente al gobierno de Bachelet en ese momento, sino que desafiaron al Estado que heredaron de Pinochet. O sea, la crisis de hegemonía se esparció por todo el mundo. A Guatemala llegó tarde, como siempre. Aquí las cosas llegan tarde, siempre. Y llegó en el 2015. ¿Y por qué llegó en el 2015? Ya lo habían mencionado mis compañeros, mis colegas. Porque en el 2015 se desborda el nivel de perversión política y económica que se había venido dando en Guatemala desde que Guatemala ingresa a lo que se llama, lo que otros académicos llaman la quinta etapa, el quinto ciclo Kondratiev del capitalismo global. O sea, ya es en Guatemala se inserta al proceso globalizador neoliberal con las grandes reformas de Arzú, no con Vinicio Cerezo a principios del 85, 86, 87, sino con Arzú. Arzú mete a Guatemala al proceso globalizador, al proceso neoliberal, llega a Guatemala lo que se llama la doctrina shock, la aplicación del neoliberalismo a ultranza. Pero Arzú no era un corrupto, vulgar y banal como lo fue Otto Pérez Molina. Otto Pérez Molina lleva las consecuencias del ingreso de Guatemala a la globalización neoliberal hasta sus últimas consecuencias. Y eso significa algo interesante. Significa que en Guatemala el proceso de acumulación ya no se da simplemente por medio de acumular capital. El proceso de acumulación se da también por medio de la corrupción. Es un proceso de acumulación por medio de la corrupción. Y hay otro proceso que es todavía más perverso que este. Es el proceso de acumulación por medio de la pobreza, que es todavía más perverso. Eso es algo que, aunque no estemos de acuerdo completamente con el pensamiento de Thomas Piketty, el economista francés, tenemos problemas con Piketty, pues, sobre todo porque no es marxista, y entonces es problemático, eso es lo que dice todo el mundo. Pero Piketty hace una contribución interesante. Si leemos su Capital en el siglo XXI, hace una contribución muy interesante. ¿Cuál es la contribución de él? Él dice esto: el capitalismo en el siglo XXI ha llegado a una dinámica interna de acumulación que consiste en que el capital puede crecer al mismo tiempo que se empobrece la gente. De manera pues que el empobrecimiento ya no es solamente el resultado de que la ley interna de la acumulación del capital no funciona bien. No, es al revés. El crecimiento de la pobreza es precisamente como se manifiesta la acumulación del capital. De manera que la gente que vive de este modelo extractivista de acumulación, la gente que vive de este modelo corrupto de acumulación, tiene un interés en que se reproduzca la pobreza. Porque eso es lo que crea las bases materiales del extractivismo. Cuando la CICIG revela las perversidades del Estado en Guatemala, la CICIG no siempre reveló que se estaban robando 10 mil dólares por allá, 20 mil pesos por allá. No, la CICIG revela que, bueno, Iván Velázquez lo puso de esta fue su forma de ponerlo. Dijo, el pecado original de la democracia en Guatemala, dijo Iván Velázquez, es el financiamiento ilícito de la política. Pero esto fue solamente la manera simbólica de decir, a mi juicio, la manera simbólica en que Iván Velázquez estaba describiendo cómo el Estado había sido instrumentalizado con el objeto de implementar un modelo tanto de acumulación como de hegemonía que consistía en lo siguiente, lo que dije anteriormente, acumulación por medio del empobrecimiento, del saqueo del Estado, de la corrupción. Eso expande las categorías que tenemos de economía política. Pero también es necesario expandir las categorías que tenemos en nuestro análisis puramente político. ¿Por qué? Ahora voy de vuelta a la cuestión de la hegemonía. ¿En qué consiste, pues, en última instancia, la hegemonía? ¿Cuál es su truco fundamental? ¿Por qué es que es tan perversa la hegemonía? Porque lo que la hegemonía busca hacer es que la gente que está sujeta a la hegemonía, consecuentemente la palabra sujeción, consecuentemente la palabra sujeto, estar sujetado. Lo que la hegemonía busca es lo siguiente, es que la gente que está sujeta a la dominación
crea que está sujeta a la dominación como producto de su propia libertad. Ese es el truco de la hegemonía. Hacer que la gente crea que someterse al poder no es resultado de que el poder está jugando trucos con nosotras o con nosotros, sino que es porque nosotras o nosotros lo escogemos. Eso es lo que la Constitución del 85 quería hacer. Quería crear un modelo democrático, ya no basado en la coerción, ya no basado en la represión, ya no basado en la violencia como había estado ocurriendo durante todo el conflicto armado interno y como siguió ocurriendo, por supuesto, hasta la firma de los acuerdos de paz. La propuesta de la Constitución del 85 es crear en la ciudadanía, la buena, la permitida, la sociedad civil, esta idea de que pertenecían ahora a una democracia, como se decía en esos días, funcional y participativa. Ese era el lenguaje de Cerezo, si ustedes se recuerdan. La promesa de la Constitución del 85 de crear una democracia en base al consenso y no a la coerción, eventualmente se vuelve una caricatura, se vuelve una perversión. Y esto llega, esto inicia con Arzú, como ya lo han mencionado, pero esto llega a su límite perverso con Otto Pérez Molina y el Partido Patriota. Hacen una broma de la democracia en Guatemala, hacen un insulto de la democracia en Guatemala, y esto resulta intolerable para ciertos grupos en el país. De manera que yo no tiendo a subestimar, como lo hacen algunas otras personas, lo que ocurre en 2015 y decir que fue simplemente una rebelión de la pequeña burguesía en Guatemala, yo no sé qué otras categorías se emplean. Yo creo que lo que ocurre en 2015 es una ruptura más profunda, una ruptura entre grupos dominantes, grupos dominados y sobre todo entre juventudes que no estaban organizadas por nadie y, por supuesto, pueblos indígenas. Me refiero ahora solo al caso de las juventudes no organizadas por nadie. 5 minutos. Porque esto es importante, esto es importante. Cuando surgen los grupos juveniles en 2015, una de las acusaciones más importantes que se hicieron de los mismos es que pues que no estaban, no tenían un plan, no había estrategia, no tenían una visión, no tenían organización, etcétera, que eran simplemente espontáneos o, en el peor de los casos, que estaban financiados por la embajada. Esa subestimación de lo que ocurre con los grupos juveniles que son, para mí, a mi juicio, solamente la punta del iceberg de lo que está pasando en el país en 2015, es lo que lleva a la gente a confundirse en cuanto a lo que pasó en el 2023. Lo que pasa en el 2023 es que el control de un proceso electoral que había sido perfectamente planeado en el 2022, en el 2023, había sido perfectamente planeado. Todos los grupos habían sido perfectamente alineados. Todo esto falló. Lo que he llamado en algunos trabajos el proyecto de la restauración total que fue implementado en Guatemala después de 2015 con la elección de Morales, que es la primera manifestación de un proyecto de restauración de corrupción, y luego Yamatei, que es la manifestación de un proyecto de restauración mucho más profundo que implica el desmantelamiento de todos los acuerdos de paz. Fue lo que hizo Yamatei. Dos cosas él hizo realmente, ¿no? A ocuparse de la pandemia del peor modo posible, decirle a la gente sálvese quien pueda. El segundo es obviamente desmantelar todos los acuerdos de paz, y el tercero es darle todos los contratos que sean posibles a su compañero Miguel Martínez. En eso se resume la presidencia de Yamatei. Pero lo que ocurre en 2023 es que todo el proyecto que habían puesto en marcha desde años antes, desde el 2016, desde el 2020, les falla en 2023 por razones que llamaban en otros trabajos rizomáticas, aleatorias, razones con las que no habían contado, el chapulín colorado, no contaban con la astucia de la historia, diría Hegel, ¿no? Se les escapó la onda de la mano. Y esto resulta en un gobierno que, como Mario Sosa dijo, no lo vamos a mencionar mucho, pero lo que sí aseguro es que si el movimiento Semilla realmente se hubiera planteado ganar las elecciones, no las gana. Pero como realmente no se planteó ganar las elecciones, las ganó. Eso es lo que se llama la lógica aleatoria de la historia.
Para entender a Gramsci tenemos que entender cómo funciona esta lógica aleatoria. Esto ya era algo que Althusser había tocado, otros pensadores han tocado, pero si no entendemos esos conceptos básicos y fundamentales, la hegemonía significando pues dominación aceptada libremente, ¿verdad? La lógica aleatoria, que en última instancia significa lo siguiente, y ahí lo voy a dejar. Esto es lo que argumento en este libro, ¿verdad? Si vamos a hacer política al estilo gramsciano, tenemos que entender que no hay garantías de nada. No hay garantías sociales, no hay leyes históricas, Gramsci dice. No hay una ley del desarrollo histórico que lo determine todo. Por eso él llama a su pensamiento filosofía de la praxis. Esto es práctica. Y en esta práctica se requiere compromisos políticos, audacia política. Se necesita gente, decía Gramsci, que piense de manera sobria, que piense de manera seria. Ese es el desafío que tenemos en el presente, articular un proyecto político que no se hace en base a cómo supuestamente van las leyes de la historia, sino a lo que requieren las necesidades prácticas de la emancipación de los grupos subalternos. Muchas gracias, Marco Fonseca, por tan hermosa ponencia. Ahora daremos inicio a las preguntas, por si alguno tiene alguna pregunta que quiera hacerle a los ponentes. Les pediríamos que por favor pasen acá para que pueda quedar su presencia grabada. De este lado, si puedes, pero no le bajamos. Pues buenas tardes, gracias por los temas compartidos. Solo quisiera una pregunta a cualquiera de los tres expositores. Se acerca un escenario político con Donald Trump en noviembre. Por otra parte, a nivel local, está iniciando un gobierno que un sector de la población le exige cuentas ya, 100 días. Y un tercer escenario es la inconformidad de los actores sociales que participaron el año pasado. ¿Cómo se ve aquí la hegemonía? ¿Se consolida, se fragmenta más, entra en crisis? Por favor, muchas gracias. Gracias de nuevo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacer para ir a la segunda hilando todas de un solo? No sé, se leen uno por uno. Por favor, por favor. Angola, por favor. Muy buenas tardes, tengan estimados ponentes. Yo quisiera plantear una especie de discusión o quizás un análisis orientado a la solución que pueda surgir de todo este análisis, porque la problemática está ampliamente entendida. Me parece que en 2021 sale un libro que se llama Economía Ecológica Latinoamericana, en el que se habla sobre observar a partir de lentes ecomarxistas, en el que se plantea un modelo económico que lo único que busca es la extracción. La extracción y que inevitablemente va a tener un fallo, un final. Es interesante el punto de vista de los tres, desde un punto de vista en la superficie, como lo es los movimientos migratorios que están dejando a tantas sociedades con una población mayormente de gente joven, mujeres y niños, como también el contexto histórico que llevó a cabo distintas medidas en este proceso. Finalmente, el contexto de fondo de una problemática basada en la hegemonía. Entonces, el panorama que yo tengo como universitario previo a graduarme, pues es que el gobierno no está generando soluciones. Realmente se hablaba en algún otro evento sobre la debilidad institucional. Entidades como que tienen a su cargo la gestión del desarrollo de la agricultura profesional, el desarrollo de la medición del clima y los eventos de desastres, no están teniendo una respuesta efectiva, circulando distintas informaciones como actividades como repartir alimento,
que realmente no soluciona de ninguna manera las necesidades del país, ni tampoco ofrecen a la comunidad académica oportunidades de desarrollo laboral y pues eventualmente un sustento. Por su parte, el desarrollo nacional hacia las comunidades, que está orientado hacia las comunidades, se basa principalmente en el apoyo internacional, entidades alemanas y estadounidenses, o de Europa. En estas ONGs, estas buscan captar proyectos a través de esta formulación, captando ingresos que vienen del exterior para promover el desarrollo en el interior del país. A partir de esto también surge la iniciativa privada nacional, que hacia la costa sur se basa en exportaciones, en los monocultivos. En un pasado histórico, el algodón, y un contexto actual, en el azúcar y la caña en la palma africana. El participar como profesional en ámbitos privados del negocio nacional vendría a ser el monopolio o la contribución a la oligarquía. Por su parte, la iniciativa privada internacional llega a querer incluir procesos como la industrialización y la inclusión de productos como maíz híbrido o semillas híbridas que atentan contra la independencia de los pueblos originarios. En todo este contexto existe pues una fuerte disputa, y es únicamente gracias. ¿Nadie más quiere hacer alguna pregunta? Claro. Sí, buenas tardes. Yo quiero preguntarle al compañero Marco Fonseca. Cuando él plantea que la subalternidad es provocada por el empobrecimiento, yo quisiera preguntarle si, digamos, el momento actual o, digamos, la vigencia de este gobierno de Semilla nos da la oportunidad, dado el empobrecimiento que se ha manifestado en los últimos días con el encarecimiento de los productos básicos, si este empobrecimiento producto de la subalternidad, como usted lo planteaba, nos puede llevar a una reorganización o un fortalecimiento en el marco de este gobierno para poder encarar, digamos, ese famoso pacto de corruptos, pero quizás de una manera más organizada, quizás un tanto alejada de la represión de los últimos gobiernos, y que sea, digamos, este paréntesis, un motivo de reordenamiento del movimiento social, de la cual pues la USAC creo que puede hacer un paréntesis histórico en ese momento por su condición de, digamos, de las condiciones políticas actuales de sus autoridades. Buenas tardes para Fonseca. ¿Cuál es la lectura que hace usted en torno al levantamiento de las autoridades indígenas y qué desafíos representa esta resistencia? Buenas tardes. Para el licenciado Fernando, ¿cómo vislumbra la alianza público-privada? Es que lo que, como que la única solución que ha tenido el gobierno de Arevalo con el tema del aeropuerto y por otras cuestiones. Tal vez solo para complementar la pregunta de Marta, si pudieran abordarnos ese cambio de condiciones en los contextos de lucha y los formatos de lucha de las fuerzas sociales y esa transformación que ha habido también de ese sujeto, digamos, que lucha, movimientos sociales, organizaciones, y ese paso a la homogización, digamos, que se ha dado también. No hablo exclusivamente de movimientos indígenas, sino en general de la fuerza social. Por cuestiones de tiempo. Para vincularle igual a la pregunta que vincularon ya. ¿Qué papel juegan las juventudes y cómo va a ser espacios como estos, que son interesantes, creo yo? Hubiéramos más personas también jóvenes y
de otras unidades académicas conteniendo estas conversaciones y pláticas. Sí, brevemente. En el plano estratégico, ¿cómo visualizan, digamos, por lo que les entendí, salir de estos ciclos? Porque la mayoría de gobiernos, desde el gobierno de Cerezo, o quizás antes, desde Méndez Montenegro, el gobierno de Portillo, el gobierno de Colón, hasta cierto punto el gobierno de Jimmy Morales, y ahora el gobierno de Arévalo, llegaron así con una gran expectativa de que iban a generar cambios, y a la vuelta de la esquina todo eso se vino abajo. Entonces, y eso se ve a nivel latinoamericano también, con todos los gobiernos progresistas. Ahí está aquellos trabajos de Modelesi, que trabaja también mucho a Gramsci, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, ¿cómo romper estratégicamente esos ciclos que nos mantienen? Yo me propongo para la segunda ronda porque hablaron demasiado, nadie lo nota, no van a poder responder todo lo que dijeron porque eso ya está bueno. Veremos si hay tiempo con las disculpas del caso, pero en otro caso, de acuerdo. Hola. Se escucha, imposible, no, nadie toma notas, es cierto. Así que vamos a responder lo mejor que se pueda. Trump, la posibilidad de un segundo gobierno de Trump es aterrorizante, desde luego. Pero, ¿qué es lo que él representa? De manera sucinta, a mi juicio, Trump representa en la versión de Estados Unidos una restauración conservadora en Estados Unidos. Trump lo que quiere hacer es esencialmente regresar el reloj del capitalismo globalizado. Lo que él busca es reposicionar a Estados Unidos de nuevo como el gran país central, el principal poder de las potencias que hay ahora en el mundo, ¿verdad? La gran economía capitalista de nuevo. Como si Estados Unidos ya no hubiera perdido el juego de la globalización a países como China, a otros países, a los BRICS, etc. O sea, Trump lo que quiere es reposicionar a Estados Unidos no solo como el país, el poder principal de la economía global, sino que él también quiere regresar al país a la época que en términos gramscianos se conoce como la época fordista, el capitalismo preglobalizado, ¿verdad? El capitalismo donde los grandes capitales nacionales de Estados Unidos eran los que decidían lo que pasaba dentro de la economía de Estados Unidos. Todo esto es un intento de restauración masiva que él está proponiendo, en comparación, por ejemplo, con el proyecto de los demócratas, que es mucho más globalizador, que es mucho más abierto a los mercados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, Trump representa eso. Para Guatemala, si gana Trump la presidencia, eso representa un gran impulso para las fuerzas conservadoras del país. Eso representa la posibilidad de que Trump deslegitime aún más al gobierno de Arévalo. Eso tiene, por ejemplo, si Trump hubiera estado en la presidencia cuando Arévalo votó a favor de Palestina en las Naciones Unidas, Arévalo saca la embajada de Estados Unidos, Trump saca la embajada de Estados Unidos. O sea, Arévalo no hubiera tenido ni ese margen de maniobra en su política internacional apoyando a Palestina. Eso hubiera sido una locura total, pero con un Trump en el poder eso no sería posible, eso sería imposible. Yo creo que algo que es importante mencionar, que lo mencionamos en El Observador, en un número que vamos a sacar mañana, la crisis climática es una cosa importante, y voy a decir por qué menciono esto. La crisis climática es importante porque de no ponerle atención a lo que está causando la crisis climática en el país, esto tiene la gran posibilidad de poner a Guatemala en una situación intolerable. Y menciono esto por lo siguiente: la tendencia, a mi juicio, económica principal en los modelos de acumulación del país, etcétera, es la tendencia hacia la consolidación, la expansión del extractivismo. Esa es la tendencia, creo yo. La principal, aunque por supuesto la estadística que se mencionó anteriormente, Mario la mencionó, de que la agricultura solo ocupa un 12% de la economía del Producto Interno Bruto en Guatemala, sin embargo
el sector extractivista dentro de ese 12% es exagerado. El sector extractivista es una cosa absolutamente aterrorizante en el país. Es decir, la acumulación por medio de la destrucción de bosques, la acaparación de aguas, la destrucción de las bases sociales de las comunidades indígenas, la extracción de los recursos, etc. Todo eso es la tendencia hacia donde va, digamos, lo que he llamado el cacifismo en Guatemala. No quieren una transición energética en el país, aunque ocurra dentro del contexto del capitalismo establecido. No quieren un extractivismo verde, porque pues eso es una contradicción en los términos mismos. No quieren eso. Yo pienso que hay, en el momento presente, hay una oportunidad, un espacio. Eso es lo que hay. Arévalo no tiene voluntad alguna de articular políticamente con los grupos subalternos, para nada. No tiene esto, ni sabe cómo hacerlo, no entiende lo que es. O sea, no podemos esperar que el palo de peras nos dé olmos, no podemos esperar eso. Pero los grupos subalternos en Guatemala, los movimientos indígenas, movimientos juveniles, la diversidad sexual, etc., han venido organizando algo interesante desde hace como 15 años. En un trabajo que escribí para la Universidad Rafael Landívar, que se llama La Idea de la Refundación, argumento que los movimientos indígenas en Guatemala han venido impulsando un proceso de articulación dentro de los movimientos indígenas desde 2011-2012. Entre esos movimientos tenemos a CODECA, tenemos a Huaquiqueh, tenemos a CPO, tenemos a otros más recientemente fundados como la ASP en 2015, tenemos a toda una gama de grupos juveniles, Otra Guatemala Ya, Justicia Ya, etc. Yo creo que hay un espacio, y eso es todo lo que puedo decir, hay un espacio para crear articulaciones democráticas que posiblemente profundicen el proceso. Les quiero mencionar algo, porque este es un dato histórico que a veces pues, la gente no se recuerda de eso. Si ustedes leen la prensa guatemalteca en el año de 1942 o 43, 2 años antes de octubre del 44, si ustedes hacen un trabajo de hemeroteca, nadie en el 42 o 43, nadie, ni un solo marxista en Guatemala, ya no digamos otros u otras pensadoras, dijeron, en 2 años va a haber revolución. Nadie. Aunque se han pasado 20 años en la U estudiando las leyes del desarrollo histórico, nadie dijo en el 42, 43, en el 44, muchachos, hay revolución, pónganse las pilas y vamos a ver qué hacemos. A las 6 de la tarde llega Arévalo y empieza todo el rollo. Nadie lo dijo. Igual, y esto es un punto que argumenta el filósofo esloveno Slavoj Žižek, que dice, no podemos entender los sucesos hasta después que han ocurrido. O sea, después que han ocurrido, decimos, ah, es que había condiciones, o es que no había condiciones. Lo que yo estoy argumentando es, como decía Gramsci, entendamos los sucesos antes de que ocurran. Eso es historicismo total en Gramsci. Entendamos antes de que pasen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que el espacio está medio abierto. Estamos, como diría otro autor, Sigmund Payman, estamos en un momento liminal. Podemos articular. Y un elemento, un agente clave de esto son los pueblos indígenas. Absolutamente lo que hicieron resistiendo 100 años al intento de golpe, 100 días, perdón, 100 años de soledad tengo en la mente, 100 días, eso fue crucial. Por eso es que pusimos las varas en la carátula del libro. Representa un impulso articulador como no habíamos visto en Guatemala desde hacía décadas. Y el apoyo que le dieron, decían siempre, no es para Arévalo, no es para Semilla, etc. Pero podemos decir, el apoyo que le daban a Arévalo no era incondicional, para nada. Era un apoyo condicional a que haya por lo menos un intento serio a transformar las condiciones del modelo de acumulación por medio de la corrupción, el empobrecimiento y la exclusión. Había esto. El hecho de que no está ocurriendo significa que va a haber, a mi juicio, un nuevo lanzamiento. Va a haber, a mi juicio, un nuevo alzamiento. Va a haber, a mi juicio,
algo nuevo, pero eso requiere de audacia política. Hay que articular, es lo que yo pienso. Sí, yo quería recuperar una, desde lo que se está exponiendo, es que miren, la hegemonía precisamente para nosotros y desde lo que se está argumentando está construida a partir de que creemos en el modelo electoral, creemos en este sistema político liberal y estamos metidos en eso, ¿sí? Es decir, 6 meses después de que el gobierno asume, estamos evaluando al gobierno de la misma forma que veníamos evaluando a los demás, estamos metidos en el mismo ciclo. Porque estamos metidos en hegemonía de las elecciones, desde el 85, ¿sí? En el 82, cuando surge URNG como organización político-militar que incorporaba 4 organizaciones revolucionarias y no incorporaba otras, la proclama de URNG decía por la transformación hacia el socialismo. Cuando eso es lo que se llama un destino histórico, ¿va? Es decir, precisamente lo que estamos tratando de poner aquí, sobre la mesa. Es decir, no hay destino histórico. La política, según lo que se plantea en este planteamiento, es una política sin certeza, sin garantías. Una idea que fue criticada, digamos, Benjamin criticó el proceso etapista del primer marxismo, es decir, teníamos que hacer esto, 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 esto y vamos a llegar allá. Eso ya no funciona así. La historia ha demostrado que eso no funciona así. Entonces, cuando se plantea una política sin certezas es que nosotros estamos metidos en ese proceso hegemónico que ha creado. Pensamos que el modelo liberal de democracia va a provocar cambios. Y por eso es que se genera mucha expectativa sobre lo que Arévalo iba a hacer. Arévalo no tenía posibilidades de hacer nada de eso, sobre los cuales había expectativa. Es decir, por eso es que ahora la gente y la misma semilla, tal como lo plantea Marco, ni la misma semilla tenía posibilidades de saber que iba a ganar. No tenían un plan para eso, así como tampoco lo tenían el gobierno de Yamatei ni el gobierno de Morales. Ningún gobierno ha tenido plan para gobernar, semilla menos. Entonces hoy tenemos 6 meses después a la gente exigiéndole a un gobierno de semilla que ejecute en 6 meses los cambios transformadores que supuestamente iba a ejecutar cuando no podía hacerlo. Eso estaba dicho desde el año pasado. Semilla no iba a hacer nada de eso. ¿Por qué creemos nosotros eso? Porque estamos metidos en hegemonía de las elecciones. En el 95, cuando URG elabora los documentos antes de cuando estaba ya casi terminada la negociación, lo menciono porque esto es importante. El planteamiento de URG ya se había modificado. El planteamiento de URNG ya no hablaba de una construcción del socialismo ni del comunismo, hablaba de una democracia participativa. ¿Sí? Había un cambio sustancial en la concepción y URNG llamó a construir, a firmar los acuerdos de paz y a construir una democracia participativa. Ese es el modelo en el que estamos, creemos en eso. Y por eso es que creemos que el gobierno que llega va a sacarnos de esta, digamos, de esta gran avalancha de problemáticas acumuladas. Es tanta la problemática acumulada que la gente está expresando, bueno, ¿y cuándo el gobierno va a cumplir lo que prometió? Es imposible que el gobierno lo haga. Y no estoy defendiendo a Semilla. Lo que pasa es que ese es, digamos, el justo medio de lo que Semilla podía hacer. Semilla no iba ni siquiera a llegar a transformar las bases básicas de la corrupción que tiene enfrente. No lo iba a hacer. ¿Sí? Hace 2 meses Arévalo
mismo se fotografía precisamente por la cuestión de la alianza público-privada para lo del aeropuerto. Se fotografía, a la par tenía a Rodrigo Arenas y a la par tenía a Torreviarte Lanzendorf, Enrique Torreviarte, dos de sus victimarios, digamos, dos personajes empresarios que son parte del pacto de impunidad, que han venido financiando el lobby que se está haciendo con el Partido Republicano y que Ricardo Méndez Ruiz está alardeando de que, digamos, el lobby ya viene y de que Trump va a ganar, y están asustando con el petate del muerto de que Trump ya ganó prácticamente. Trump ya es presidente, solo falta que llegue el día de las elecciones y que Trump firme como nuevo presidente. Solo eso falta, pero Trump ya es presidente. Entonces, sale un Arévalo fotografiado con dos de sus victimarios, con gente que está financiando a la Fundación contra el Terrorismo, dos empresarios chillones que salen arrepintiéndose, tocándose, digamos, el pecho, arrepentidos de haber financiado el proyecto de Jimmy Morales. O sea, lo menciono porque precisamente ese es el carácter del gobierno de Zemilla. No sé si me estoy explicando. Ese es el carácter del gobierno de Zemilla. No puede hacer más. La gente genera expectativas sobre el gobierno porque está metida en la hegemonía de la democracia liberal. La gente cree en realidad que las elecciones van a modificar sustancialmente la forma en que se ha venido haciendo política, o que el nuevo gobierno que llega tiene las posibilidades de transformar, de enarbolar un proyecto político de cambio o de transformación social real. Eso no va a suceder. No va a suceder. Digamos, Zemilla sabe esto. Eso nunca va a suceder si nosotros, y ahí está, digamos, como la propuesta de que lo que queda o de lo que es posible hacer es precisamente la articulación. Marco decía que ni el mismo Arévalo entiende lo que es la articulación. Él no está articulando. Yo podría decir, y con esto finalizo, digamos, que dentro de incluso los mismos movimientos indígenas o las mismas expresiones indígenas que el año pasado se aglutinaron y se plantaron frente al Ministerio Público durante más de 100 días, tampoco está claro qué hacer ahorita. El análisis ya se modificó y podemos ver a expresiones indígenas 6 meses después que hoy no tienen la misma visión sobre el gobierno o no tienen la misma posibilidad de articular un nuevo movimiento que apoye al gobierno o que por lo menos plantee demandas. Hay algunos que piensan que hoy ese momento político ya pasó y que no es tan fácil articular un nuevo movimiento de paro o de jornadas de movilización, etc. Hay otros que piensan, están embelesados con el gobierno, diciendo que hay que darle una oportunidad a Zemilla para que Zemilla avance, en tanto que hay un tercer grupo de autoridades indígenas cuyo planteamiento es totalmente escéptico. Y esto lo que está generando es que 6 meses después no se ponen de acuerdo, no saben qué hacer. Algunos dicen que hay que apoyar al gobierno de Arévalo porque viene una ofensiva contra él, otros dicen que están exigiendo que cumpla, otros obtuvieron beneficios del gobierno y otros pues se quedan al margen, no quieren opinar porque son totalmente escépticos. Bueno, yo en lo particular, obviamente no se puede abordar todo lo planteado, ¿verdad? Sí quisiera referirme a un aspecto que me parece importante, que está relacionado con las fuerzas políticas o los sujetos políticos subalternos, para denominarlos de alguna manera. Si pensamos en las formas de emergencia de los pueblos indígenas, habría que decir que en los años 80 empieza a emerger eso que conocimos como movimiento maya, que tuvo su cúspide, diríamos, no solo con la resistencia frente a los 500 años, la lucha por el premio Nobel, sino también
en su articulación y posicionamiento en torno a los acuerdos de paz, que llegan a constituir una gran articulación que era Comagua. Logran, diríamos, incorporar una agenda importante en el marco de los acuerdos de paz, pero abandonan la demanda de autonomía, lo que es hablar del derecho madre de los pueblos indígenas, el derecho a la libre determinación. Lo abandonan en ese proceso para insertar su propuesta en el contexto, en el marco de los acuerdos de paz. Con la firma de los acuerdos de paz, esa gran articulación política de Comagua, como sucedió con otros movimientos, pasaron a ser parte de la institucionalidad, de los procesos institucionales, de la gestión de políticas públicas. Obviamente en un contexto en donde no solo se pierde la consulta popular, sino empiezan a haber un conjunto de obstáculos para la concreción de esos acuerdos. Pero esa dinámica, diríamos, generó un proceso de desarticulación y de cooptación sistémica de esa forma de acción colectiva que conocimos como Movimiento Mayo. Es con, más o menos al inicio de este siglo, con la expansión e intensificación de los proyectos extractivos, sobre todo mineros, que empezaron a atentar contra los ámbitos vitales de reproducción de los pueblos indígenas, sus propios territorios, que más allá del movimiento maya empiezan a emerger efectivamente las formas de organización, de representación y de gobierno propios de los pueblos indígenas, que hoy los estamos conociendo, denominando, etcétera, como autoridades ancestrales, que es referir a las formas de gobierno propias de los pueblos indígenas, que por supuesto tienen sus raíces y antecedentes históricos. Es esto lo que vimos emerger en, más o menos en los últimos lustros, y que en buena medida hegemonizó la movilización. ¿En torno a qué? En torno a la defensa de la democracia, en torno a garantizar la sucesión presidencial. Esos fueron los objetivos en esta coyuntura de esa forma de representación, de acción política de los pueblos indígenas. ¿De qué nos habla esto? Pensando en el 2023, efectivamente, de cómo la hegemonía opera en la agenda, en los objetivos, en las luchas políticas, porque vale decir que los pueblos indígenas no tienen vocación de poder. No hay un proyecto político, una búsqueda de tomar espacios y control del Estado para finalmente concretar esa pretensión histórica de la libre determinación, ¿verdad? Entonces, esto es lo que podemos en términos muy generales, y esto es más complejo, y no estoy por supuesto pretendiendo desprestigiar a los pueblos indígenas, su forma de autoridad, en absoluto. Me parece que como sujeto político es un sujeto político importantísimo en este momento histórico, con potencialidades importantísimas de cara a posibles nuevas coyunturas quizá transformadoras, ¿verdad? Pero esas son los márgenes, diríamos, de posibilidad y de limitación que uno encuentra en un sujeto como los pueblos indígenas. Si vemos los demás movimientos sociales, igualmente podemos encontrar una serie de variables que nos permiten explicar cuáles son los márgenes de posibilidad y limitación de los movimientos. Y efectivamente, pensando en los pueblos indígenas, entre el derecho a la libre determinación y la demanda de democrática y de garantías de sucesión presidencial que nos plantearon en el 2023, diríamos que está la propuesta del Estado plurinacional. Y efectivamente, en estos últimos lustros ha habido ciertas expresiones de articulación importantes, como las que ya mencionaba Marco. Pero resulta que estos avances en materia de articulación están desarticulados y están profundamente distanciados, lo cual, de cara a posibilidades de nueva coyuntura, diríamos que, aceptando lo que decías, Marco, pero también planteando otras variables que nos informarían de que en nuevas coyunturas entraríamos a partir de las mismas condiciones a las que arribamos al momento de 2015 y a las que arribamos nuevamente en el momento de 2023, con profundas debilidades, desarticulaciones, etcétera, ¿verdad? Obviamente no se trata de cerrar ningún proceso, ninguna posibilidad histórica, pero hay variables que quizá es necesario
considerar en estos análisis, que en todo caso mi interés es sumar al respecto. Lamentamos concluir acá y no dar la posibilidad de más preguntas y comentarios, pero ya nos pasamos media hora de lo planificado y pues solo un anuncio, por favor, de Fernando. Considerarlo y meterse a ver de qué manera la heterogeneidad estructural se manifiesta dentro de un estado profundo complejo, a nivel nacional y a nivel internacional. Vinculado con la hegemonía, el concepto que yo hace muchos años tengo, digamos, de lo que está pasando en el mundo, retomando lo de la crisis general del capitalismo que se hablaba hace décadas, digamos, estamos permanentemente, a nivel interno, en una crisis de dominación oligárquica nacional. Y a nivel externo, una crisis de dominación oligárquica internacional. Eso es un contexto. Si es mejor hablar de hegemonía que de dominación, creo que sí. Pero de alguna manera hay que verlo. En todo caso, es una dominación basada en un proceso de acumulación capitalista, digamos, vulgarizado en la práctica. Por lo menos comparto algo y ahí hago unos aportes, digamos, de estructura, ¿sí? Hace, desde el siglo pasado, yo arribé a un concepto de valorización espuria, que podría ser piedra angular dentro de una nueva economía política, que hace falta retomarla, reescribirla y ver cómo se avanza. Pero una nueva economía política que retome en Marx, pero que vaya más allá y que no dogmatice el marxismo, sino lo utilice metodológicamente, pero sin llevar, obviamente, a los niveles que lamentablemente la academia se extravió en el camino. Esa valoración espuria es una de las formas que alimenta una acumulación de capital también espuria y que encuentra en maneras, digamos, ilegítimas y hasta ilegales soporte para desfigurar más el sistema. Yo creo que como elemento de análisis hay que entrarle a los sistemas caórnicos, porque Guatemala es un gran sistema caórnico como lo es el mundo. O sea, ¿cómo entender el funcionamiento de las cosas entre el caos y el orden? Que hace rato estamos en eso. Y que podría, digamos, ofrecer conceptualmente algunos elementos de análisis. Ya a la hora que se traduce al sistema político, hay otros elementos. Por ejemplo, uno de ellos, que no se ha hablado y está ahí, pero está pendiente, inédito, lo que yo llamaría la lumpenización burocrática. O sea, como una, no es el lumpenproletariado de la forma tradicional en que Marx concebía, pero es una forma de delincuencia organizada, pero que se vuelve un lumpen dentro de la burocracia, que se inserta de manera heterogénea, que se articula de diferentes maneras y que se da en muchas formas. Incluso aquí en la universidad podemos hablar lamentablemente de hasta una lumpenización académica,
Eso es, por cierto, para que nos bajen una pedrada, pero es algo que nos debe llevar a ver las cosas de una manera distinta. Entonces, ya finalizando, digamos, cuando lo que decía Mario, yo he planteado, digamos, ya a nivel más propositivo, tres elementos de qué hacer. Uno, y que se han perdido, pues, pero hay que retomar. Uno, cohesión. Dos, integración. Y tres, articulación. Si alrededor de ello tomamos críticamente su valor conceptual, metodológico y sobre todo a nivel de práctica política, eventualmente encontramos cómo articulamos un sujeto económico que sería el más indirecto, pero en un sentido más importante. Más podría ser el sujeto social que se ha perdido dentro de una estructura social que dejó de estudiarse y menos explicarse. Y a partir de ahí entonces entramos a la estructura política como un sujeto político heterogéneo y atacado por todos lados, desfigurado, transfigurado, etcétera, etcétera. Espero que se nos quedaron un montón de cosas, pero si esto, digamos, puede aportar algo. Eventualmente lo tengamos en otro momento o en otra vez. Bueno, yo lo que quería es decir que mañana hay una presentación a las 5 de la tarde sobre ecología política y articulación en la Casa Gubó. Están invitados a las 5 de la tarde, es octava calle, enfrente donde estaba el cine Capri. Marco va a presentar elementos de su libro, va a presentar el libro, pero también lo va a articular con un trabajo que vamos a publicar en el Observador número 85 sobre ecología política, cabalmente producido por Marco, centrado en el caso de Guatemala. Es un extenso trabajo que ha llevado varios meses hacerlo. Y la otra cuestión es, bueno, están totalmente invitados, ahí vamos a entregar el Observador. Pues los libros van a estar disponibles a la venta. El Observador se va a dar gratuitamente. Y la idea es, pues, lanzar esta reflexión. La otra cuestión está que aquí hay unos materiales que trajimos. Este es el enfoque número 93, que lo que señala es lo que aborda es el caso de las tres mujeres quechíes que están encarceladas en Cobán por el caso Semuy 2. Son mujeres que se les está acusando de delitos que no cometieron. Se les cargó el asesinato de los tres soldados, ustedes se recuerdan, que supuestamente estaban buscando una aeronave que traían drogas. Que fueron asesinados. Hay todo, aquí se cuenta elementos de fondo de la historia, pero ya les echaron el muerto. Es un caso que está montado. La audiencia de apelación es el 21 de junio. Ellas ya fueron condenadas a 75 años de cárcel. La señora que está en medio de la fotografía tiene una bala en una pierna desde hace 5 años. Necesita urgentemente una operación. Y estas son las horas en que no recibe atención médica, han recibido maltrato adentro, incluso por parte de las mismas reclusas, porque ahí hay racismo también, como ellas son quechíes, ¿va? Dos no pueden hablar castilla o español. Entonces, les han robado tres estufas donde cocinan sus alimentos y les han robado ropa, las han maltratado. El fondo de esa historia es la presencia, el montaje que hace Naturaceites, que es la empresa que tiene controlada la parte sur del lago de Izabal, que es donde está Semuy 2. Naturaceites tiene controlada, digamos, son 32 kilómetros de plantaciones. 32 kilómetros cuadrados de plantaciones. Uno puede andar
4 horas dentro de las plantaciones de Naturaceites y no sale del área. Es un área totalmente controlada para entrar. Le piden a una identificación, hay talanqueras y para salir igual. Hay gente armada que está tomando los datos de la gente que entra. Hay por lo menos 14 comunidades que están rodeadas de las plantaciones de Naturaceites. Semuy 2 es una de ellas. Ustedes saben que Naturaceites precisamente es uno de los grupos familiares que son parte del pacto de impunidad. Es uno de los grupos accionistas de Cementos Progreso, el principal monopolio de, junto a otras 3 familias, los Torreviarte, los Berché y los Dorión. Son las 4 familias accionistas de Cementos Progreso. Entonces, aquí hay materiales, hay también un trifoliar que cuenta la historia, y esto está pues en la página del Observador. Para los que no hayan tenido, no les haya llegado el material, aquí hay, si lo quieren tomar, los esperamos mañana. Y bueno, obviamente no podemos discutir durante horas, porque en un evento de este tipo no se pueden hacer esas cosas. Pero valdría la pena que pudiéramos ir articulando algunas otras actividades de debate, de discusión. Marco vive en Canadá, pero igualmente aquel está presente aquí, como que viviera aquí. Digamos, es parte del equipo del Observador. Entonces, pues eso es lo que quería decir. Están invitados. Con esto damos finalizado el foro. Espero que les haya gustado. Agradecemos a los ponentes por su participación. Reitero el agradecimiento a todos y a todas por su presencia y seguimos activando académicamente. Gracias.